Muy bien. Así es. Ahí está. Vaya, veo que eres menos tonto de lo que parecía. Me caes bien, te ayudaré a salir de acá. A cambio tendrás que obedecerme sin chistar. Si necesitas algo, oprime L para llamarme. Entendido, pues vamos. No quería hacer eso. ¿Y esas cosas negras?
de dónde se vendrán y cómo vamos a salir de acá. Okay. Mira, hasta acá. Arréglatelas para salir y yo te espero acá. Oh, pues gracias. Okay, no dice nada bueno, es otra cosa. Rupia, mira. Sí. Miau. Okay. ¿Es todo? ¿En serio? Aquí mero. Por favor, soy un simple soldado, un soldado raso de buen corazón. Que alguien me salve de estos monstruos negros. ¡Ah! No hay nada aquí. Cálmate. Está. Lamento que dieras un rodeo, pero bien hecho. Oye, ¿no se te está olvidando usar X para perseguir, verdad? Pasamos que de un bulan por acá son todos todas de soldados. Acá es a quien se no sabes dónde estamos. Jijiji. ¿Quieres salir de acá, no? Pues en marcha. Ok. Vaya, eres un desastre. Oh, pues perdón. Hay que... Ay, ¿qué se le va a hacer? Yo te enseño dónde pisar tu fija. El lugar oprimiendo ZL y salta con A. Bien. Muy bien.
Oye, todavía se no sabes ese que el ver es este. Pues si llegas ahí arriba, tal vez se lo descubras. Vámonos. Hemos conseguido salir. Mira al cielo, a que estas nubes del ocaso están preciosas. A estas alturas ya debes de saber dónde estamos, ¿o no? Pero quiero presentarte a alguien. Pero tendrás que llevarme a ese torre. Ok. Acá arriba también hay almas. ¿Se diste cuenta? Pueden ver a esos monstruos, pero no a ti. Si no me crees, haz la prueba. Usa tu percepción con X. ¿Qué? ¿Qué son esos pajarracos monstruosos? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ay, ese querido castillo de Hyrule. ¿No crees que se quería llevarte ante este mequetrefe? Vamos hasta la torre de allá. No te vayas a caer, ¿eh? Vamos. Empujar, ok. ¿Te acuerdas de mí? Así que este es el es a quien la buscabas. Es algo distinto de lo que esperaba, pero supongo que servirá.
Por lo que veo, estabas encerrado. Siento mucho que sufrieras un trato tan cruel. Pobrecito, todo ese día no comprendes de dónde está ni qué les pasó. Así que, ¿por qué no me haces el favor y le cuentas lo que hiciste? Tú, princesa del crepúsculo. Esta es la tierra donde se cuenta que en la antigüedad dormían los poderosos de los dioses. Debía elegir por todo, o no, debía elegir por todo mi reino. Vida o muerte. Y se tuvo que elegir lo más difícil. Dejar que el reino se meta en esa oscuridad. No. Las sombras cubrieron Hyrule y mis súbditos, despojados de toda luz, acabaron transformándose en almas.
Ellos aún no son conscientes de su transformación. Solo viven aterrados por los seres de las sombras. El reino se sumió en las sombras, pero yo sigo siendo su princesa. Oh, por Dios, me llamo Zelda. No hace falta que pongas esa cara tan triste, princesa. Para nosotros, estas nubes no están tan mal. Solo es cuestión de acostumbrarse, ya verás. Midna, los demonios están buscándote. ¿A qué se debe? Eso digo yo. ¿A qué se debe? No sé, no sé. Los guardianes deben estar a punto de hacer su ronda por acá. Oye, date prisa. Oye, date prisa. Ups. Está difícil de saber cuál está hablando. Muy bien, vámonos. Cuidado, se vieron los guardianes. Apúrate. Entonces, ¿comprendes? ¿Ese ya dónde estamos? Lo prometido es ese deuda. Te llevaré al lugar ese del que provienes. Pero, ¿de verdad quieres volver? ¿Estás seguro de que no se olvidas nada importante? Sí, cierto. ¿Acaso quieres salvarlos? Si ese fuera el caso, yo te podría ayudar. Eso sí. Siempre que me prometas, obedecerme. Vuelve y piénsalo despacito. Me convirtió en píxeles de Nintendo. Una cosa más. Bueno, aunque sales del dominio de las sombras, no podrás volver a tu aspecto original. ¿Por qué será? Nos vemos. Bueno, gracias por la ayuda, supongo. En fin, hay que regresar a ese pueblo. Oye, ¿qué hacemos ahora? Estás aquí. ¿Creías que había desaparecido? Déjame decirte algo. ¿No crees que puedes volver allí y salvar a tus amigos así como así? Más allá de esa puente comienza el dominio de las sombras. La otra vez pudiste entrar porque un monstruo te arrastró adentro. Pero, si quieres volver, vas a necesitar la ayuda de un ser de ese mundo, como yo. Por eso no tienes remedio que obedecerme. Que salves a tus amigos depende de lo bien que te portas. Yo nunca me fío de las palabras. Prefiero los hechos. Ahora quiero una espada y un escudo.
¿Me entiendes? ¿Verdad? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás que el dominio de las sombras crezca sin parar? ¡Apúrate, rápido! ¡Ya voy! ¡Cálmate, ya voy! ¡Tú! Perdí una vida. O a la mitad de un corazón. ¿Cómo pasó eso? ¿Puedes tomar eso? Gracias. El pueblo es por acá. Espera. Gracias por acabar con los malvados. Dejaron el bosque y el pueblo hechos a un desastre. También se llevaron a los niños del pueblo. Está claro que tú, o sea, no eres uno de ellos. Huyes a los árboles de Orton. Habla con los animales cuando estés en apuros. Los animales somos muy amistosos entre nosotros. Ninguno te negará su ayuda. Gracias por el consejo. Señor Ardilla. Muy bien. Un escudo y una espada. Oh, qué desgracia. Niños, hola, estén bien. Perdónenme por no ser un buen padre. No. No te tienes que preocupar de eso. Todos nosotros tenemos nuestros límites. A ver, hay que escuchar qué están diciendo. Y por eso. Ah, necesitamos acercarnos. Oye, el escudo. Shh, no grites. El escudo está todavía en tu casa, ¿verdad? Sí. Debe estar en el desván. Tráelo como cuando antes. Moy se está herido, así que iré yo a buscar a los niños. Si derrotaron a Moy armado con su espada, tú desarmado no tendrás ninguna posibilidad. Tranquilo, en casa de Moy aún debe estar la espada que íbamos a arreglar a la familia real. Bueno, voy a agarrar el escudo. Ahora mismo, espérame acá. El monstruo, huyamos. Soy claramente un lobo. Esa información es muy útil. Son todos unos gallinas. ¿Y ahora? ¿Por dónde vamos? Me encanta pasear por la noche. Me lo paso guau, excavando para buscar tesoros. ¡Guau! Usa tu percepción, ese animal, con X y excava en los lugares que te parezcan sospechosos con Y. Gracias por el dato. Me voy. ¡Oh! ¡Un monstruo! De vuelta, ¿no tuviste suficiente? ¡Devuélveme a mi hija! Te vas a no puedes leer eso rápido. Au. Eso no estuvo bien. Mishi. Ya está. Sube al tejado por ahí y le das un buen susto. Es un cobarde quedándose allí arriba. Se va a enterar. Ay, no te caigas. No te caigas, no te caigas. ¡Buh! ¡Hola! ¡Socorro! Sí. Eso te pasa por tirarme un... ¡Ay!
Muy bien. ¿Dónde está ese escudo? What? Ajá. Ahí está. Vamos, ahí está. Me llevo esto, gracias. Es el escudo de Ordon. Usa CTL para defenderte. Se quema con el fuego. Así que ten cuidado. Uf, qué porquería. En fin, se da igual. Ahora por la espada. Busca una rápido. Oh, ya voy. No tienes que ser así. Oh. Ups. Es por aquí. ¿Qué fue ese ruido? ¿Será que los niños se lograron regresar? Voy a hacer otra ronda. Quédate en casa. Dejé la espada de la familia real de Hyrule en el sofá. Désela al alcalde si viene. Pero cariño, si estás herido. Sí, Moe, estás herido. Déjame llevarme la espada. No, no, no lo necesitas. Pero yo sí, así que dámela. Vamos. Aquí está. Ajá. Aquí vamos. Sí. Me llevaré esto, gracias. Es el espada Ordon. Espada forjada por Moe. Espadachín es de Ordon. Como tributo a la familia real. Perfecto. Ya tenemos las armas necesarias. Querer es poder. Ya hemos acabado todo lo que teníamos que hacer acá. Ahora te llevaré de vuelta al dominio de las sombras. Volvamos otra vez al bosque donde te transformaste. Bueno, vámonos. ¡Qué bonito un lobo! ¡A la luz de la luna! Tú eres igual que ese del pueblo. No, no creo. ¡Ay! Esos ojos deben tener una percepción maravillosa. Cuando oprimes X y ese pelaje precioso. Pues, gracias. Te extraña que una gallina me halague tanto, pero... No me vio. ¡Estoy rápido! Oh, no quería hablar contigo. ¿Qué? Te puedo contar eso lo que quieras sobre este pueblo. ¿Te apetece? Sí. Este suele ser un pueblo muy tranquilo, pero hoy, a mediodía, sucedió algo tremendo. Resulta que unos monstruos atacaron el pueblo y se llevaron a los pequeños. Ok, ahora sé que lo pienso. Tú también te pareces a uno de esos monstruos. Si sigues mordiendo por el pueblo, merodeando por el pueblo, procura que no te vea la gente. Gracias por el consejo, lo he estado haciendo perfectamente. Hay que ignorarla, es la única vez que me vieron. Bueno, dos veces me vieron, pero es todo. Eso no significa nada. Soy el maestro del sigilio. Aguarda. Acude a mi fuente. Tu figura fue alterada por obra de las sombras. Ven. Oh, era un trampa. Cuidado. Un ser de las sombras se aproxima. Claro. Estoy seguro que fuiste tú que los trajo. Ah, nomás uno. Ok. Ay, pero qué feo.
Wow, una esfera de luz. Wow, un venado con una esfera de luz. ¿O un lobo? Creo que es un venado, no sé. Intrépido joven. Soy uno de los cuatro espíritus que otorgan luz a estas tierras que están al mandato de los cielos. Mi nombre es Latoan. Ese demonio buscaba el poder, ese de la luz que poseo. Era un ser de las sombras. Los espíritus de luz que viven en Hyrule fueron ya despojados de su luz. Las tierras que se protegían estas cubiertas fueron por las nubes de la. Si permanecemos impasibles, pronto el rey de las sombras subyugará toda la luz del mundo de la luz. Traté, ok. Para salvar nuestro mundo de esta amenaza, la luz perdida debe ser restaurada. Así resucitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras. Ok. Y el único que puede hacerlo eres tú. Aún se no has descubierto tu verdadero poder. Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras no pueden volver a su forma original, salvo que vuelvas al bosque de Farone, donde transformases y resucites el espíritu de luz. Su poder podrá devolverte a tu forma anterior. Okay. Eso haré. Llegué, mira, déjame entrar. Mira, el bosque de Farone, de que tan bien conoces, ahora está dentro de los dominios de las sombras. A lo mejor jamás podrás salir de él. ¿Estás seguro que de querer entrar? Sí, obvio. No puedo cambiar nada si estoy aquí afuera. Preferiría que me pudieras agarrar con más delicadeza. Gracias. ¿Es en serio? ¿Qué armas es más simplonas? Es las de tu mundo, ¿no? No hagas eso. ¿Y crees que se vas a poder vencer a los seres de las sombras con esto?
Yo creo que ese no voy a usarlas. Anda, úsalas tú si quieres. Soy un... Ah, ok. Soy un lobo, pero como sea. En fin, lo prometido es deuda. Te prestaré mi ayuda. Pero a cambio deberás reunir ciertas cositas para mí. No te preocupes. Ahora no te puedo contar lo que son, pero tranquilo, será muy sencillo. ¿Oís eso? Deben de ser los lamentos de un espíritu despojado de su luz. Vaya, vaya, ¿dónde podrá estar? Tu mundo va a acabar un poco destrozadito, como no vayas corriendo a buscarlo. Adelante, en marcha. Muy bien. Vamos. ¿Otra vez de esos monstruos? Venga. Dos, tres. ¿Tres? Igual ese va a ser fácil. No. ¿Otra vez rodeados? Uf. ¿Creen que esto basta para acabar con nosotros? Pues están muy equivocados. No tienes por qué pelear contra esos alfeñiques uno a uno. Acábase con todos a la vez. Podrás tú solito, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer. Nos vemos. Igual no se quería tu ayuda. No, ¿por qué tenía que sobrevivir otro? Creo que sí voy a ocupar tuyo, David. Oye, ¿qué te pasa? Si dejas vivo al último de esos insectos, usará su grito para hacer que vuelvan los demás. Yo te ayudo, pero tú muévete exactamente como yo te diga. Mantén oprimido CB hasta que mi campo oscuro se englobe a todos esos malvados y luego suelta el botón. Ok. Ahí está. Sí. Muy bien. Gracias. Nos vamos de regreso, no. Por ahí no. ¿Partículas de polvo? Mirar. Ten cuidado. Este bosque ya no es el mismo. Las nubes del ocaso lo cubren. Ahora forma parte del dominio de las sombras. Quienes vivían en la luz se convirtieron en almas sin rumbo. Ahora anidan de seres de las sombras demonios. Soy un espíritu de luz, bestia de ojos azules. Ah, gracias. Busca la luz que me arrebataron. En ella reside mi poder. Pon mi rocío de luz en esto. Has obtenido el racimo de luz, recipiente esencial para recoger las gotas de rocío de la luz. Cuando está lleno de rocío, las sombras se desaparecerán y la luz volverá a su lugar original. Oprime X para percibir la presencia de la maldad que contamina el rocío de luz. Ok. En el dominio de las sombras, esos insectos son invisibles.
igual que los seres normales. Déjame prestarte mi último aliento y te mostraré en el mapa donde se esconde mi luz. Okay. Hay a los insectos de las sombras. Los insectos de las sombras son la forma de adopto el mal al ser tocado por la luz. Muy bien. Recuerda que... Ok, sí. Estaré bien. No tengo tiempo para ti. Yeah. Gracias. Bendigo. Pero hay uno por acá, así que hay que ir. Sí. Oh, yo creo que sé que por acá ese también se puede entrar. Pues claro. Sí. Ay, quizá. ¿Qué son estos insectos? Jamás vi ese nada semejante. Es increíble los enormes que son. ¡Qué miedo! Oh, atrás, fuera, largo. Hey, son dos. Ven aquí. Yeah. Sí. ¿Eh? ¿Murieron así de repente? No sé qué está pasando acá. Todo esto es muy raro. Tú tranquilo, aceptas lo que pasó y se vive tu vida. Así de simple. Muy sospechoso. No, gracias. Vamos por aquí. Sí. Ok. Cruzamos por ahí. No puede ser, no. Y ya. Okay. No.
No, 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 no. Ay, casi me voy. Sí. Quizás. ¿Qué? ¿Por aquí? No, ¿dónde se fue? Otra vez ustedes. ¿Dónde está todo? Vamos, reúnense todos juntitos y ven aquí, ven aquí. Muy bien. Siento que esto será importante después. Vámonos. Ah, dos otra vez. Ven aquí. Yeah. Es la semana. ¿Alguien me salvó? Hey. Desde que el jefe se volvió loco, esto se llenó de monstruos. Yo ya no se puedo ni dar un pa ese paseo ni con tranquilidad, tengo mucho miedo. Vi cómo se llevaban a los niños del pueblo. El bosque está raro. ¿Por qué se será? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí estás, desgraciado. Está. Sí, lo logramos. El rocío de luz está lleno. Has conseguido devolver la luz a estas tierras. Yo estaba muy a gusto. No veo qué tiene de bueno el mundo de la luz. Jiji, nos vemos. Adiós. Es un chango. Mi nombre es Farone. Soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule. Por el mandato de los cielos, protejo este bosque. Intrépido joven, en la tierra que ahora dominan las sombras, donde la gente vaga como espíritus, fuiste transformado en bestia de ojos azules. Eso fue una señal. Una señal del despertar del elegido que duerme en tu interior.
contempla tu nueva forma al salir de tu letargo. Veo, me veo genial. Los ropajes verdes que llevas, llevas pertenecieron en su día al héroe de la antigüedad. Son la prueba de tu verdadero poder. Eres ese Rocker D, el héroe elegido por las diosas. ¡No puede ser! ¡Sí! Valiente Rocker D. En el templo que se esconde en los más profundos de este bosque reside un poder oscuro. Es un poder prohibido que nosotros, espíritus de la luz, sellamos hace siglos. Por su naturaleza, los seres que habitan el mundo de la luz jamás deberían siquiera rozarlo. No obstante, ese poder es ahora imprescindible para salir este mundo del rey de las sombras. Si buscas ese poder, ve al templo que se esconde en lo más profundo de este bosque. Muy bien. Algo raro con la ropa, pero me acostumbraré. Hagámoslo. Así que te convertiste en bestia porque eres el héroe de la leyenda. Es una pena, es una pena, ¿no? Tal vez serías más feliz siendo una simple alma que vive ignorante de su destino. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al templo? Perfecto. Yo también tengo un par de cosas que hacer allá. ¿Quieres ayudar a tus amigos, no? Tal vez encuentres un modo de ayudarlos en ese templo. Bueno, buena suerte, señor héroe. Nos vemos. Sí, nos vemos. Se estaba esperando. Eres el chico de Ordon, ¿no? ¿Verdad? Recordaba tu cara muy bien, pero al verte con esa ropa, me hiciste dudar. ¿Qué se supone que significa eso, eh? ¿Mm? Últimamente, esta zona es muy peligrosa. Ten mucho cuidado. Cada vez que hay más monstruos, tengo tanto miedo que hasta cerré el camino al templo. ¿Estás seguro que de querer ir hasta allá? En fin, supongo que tú se no correrás tanto peligro, toma. ¡Sí! Ah, lo olvidaba. En el bosque, al otro lado de la cueva, la niebla está muy espesa. Será mejor que lleves una luz que te ilumine. Sé que estás usando mucho el quinque. No olvides las recargas. Además, tengo una oferta limitada. A una sola persona, una botella llena de aceite por solo 100 rupias. ¿Qué se me dices? ¿A qué te interesa? Sí.
quiero rellenar, ¿qué pedo? Vamos, rellénalo. Sopa amargada. Se llenado. Es una receta especial que inventó Palomo. Oye, ¿tienes hambre? Ay, ese, tengo esa sopa, mucha sopa. Tú te puedes llevar esa, la que quieras. Pero te aviso, no sé si te gustará. Luego no vengas diciendo que te sentó mal. Ok. Wow, eso se vio raro. Dime que no fui el único que pensó eso. ¿Qué quiere? ¿Es un inútil? ¿Te quitó el quinque? Sí, por una razón, buena razón. Ah, no sé qué esperar. Y seguir a ese chango. Changa. Mono. ¿Mona? Casi se me voy de más. Ya voy, ya voy. Vamos. Estás tranquila, tranquila. Está bien, acá sigamos. Ya, vamos, recógelo. Ahí está. Has recuperado el quinque. Parece que se ha quedado sin aceite mientras seguías al mono. ¡Ey! ¡Me acabó todo mi aceite! ¡Ah! Ese es el colmo. ¡Me los va a pagar! ¿Qué te queda? ¿Quién es el más feo? Pues que creen, los dos son... Ah, no hice la cosa esa. Gracias.
Tienes recoger, okay. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Oh, ¿qué hice? No debía hacer eso. Oh, ¿qué hice? 20 rupias. Ya tengo eso. Gracias, gracias. De nada. Ay, maldito. Qué asco. Leer, a ver cuánto por 30. Ay. Me faltan ese 20. Ahora que se puedo encontrarlos. Tengo 10. O compro unos 9. ¿Acaso los podré encontrar? Tengo que, vamos. Ah, vamos. Dame nomás 7 más. Vamos. Ah, nomás porque necesito, ocupo 5. A lo mejor en la entrada se puede conseguir algo, lo último que me, lo que me falta en el templo. Hola. Wow. ¿Dónde me llevo? Sin valores, la espada no tiene ningún poder. Tal vez estés predestinado a ser el héroe de la leyenda, pero aún no pareces digno de vestir esas ropas. ¿Tienes un problema? ¿Eh? Debes ser valiente si buscas el poder. Sé valiente y el poder acudirá a ti. Este mundo necesita un héroe. Si finalmente reúnes el valor suficiente a decid y decides liberar Hyrule de los males que lo acosan, entonces se podrás recibir los secretos que protejo. Técnica, golpe de gracia.
Algunos enemigos más poderosos se recuperarán y contraatacarán con rapidez, incluso cuando caigan aturdidos. Aturdidos. El golpe de gracia es una técnica secreta para rematar a un enemigo aturdido, aturdido antes de que recupere sus fuerzas. Ante un oponente aturdido, oprime A tras fijarlo con CTL, sin perder un instante, y caerá sobre él en un golpe mortal. Cuando tengas la ocasión de rematarlos, verás la señal del golpe de gracia. Entonces oprime A. Vamos, se prueba conmigo. Muy bien. No fue una mala estocada. Nunca dejes pasar la ocasión de dar un golpe de gracia con A. Ciertamente se logré transmitir la primera técnica, el golpe de gracia. Genial. Todavía se quedan seis técnicas más para revelarte. Sin embargo, solo será ese digno de ellas un descendiente del héroe que tenga el alma de un animal sublime. Crece en fuerza, ponte a prueba. Cuando sientas que tu dominio de la espada no basta para derrotar al enemigo, busca las piedras que llevan el aullido del viento y llama al espíritu dorado de la bestia. Así me podrás volver a invocar. Sin valor, la espada no tiene ningún poder. No olvides esas palabras. Ahora puedes irte. Muy bien. Ya casi. Nada más uno más. Yes. Vamos. Treinta. Ah, no, no lo hizo. Qué mal. Vámonos. Ay.
Templo del Bosque. ¿Ya? ¿En serio? Está. Es el mono, se roba quinques, a lo mejor, o mejor dicho, la mona. Quiere que se la sigas. Eres un ese rompecorazones, jiji. Sí, soy todo un galán. Ahí está. Sí. Okay. Hay que subirnos por acá. No, olvídalo. Primero esto. Ahí está. Malditos perros. Deja de ladrar, por favor. Sí. Oh, no quería hablarte. Ni modo. Sí. Esa. Okay, aquí adentro. Sí, la mapa de la mazmorra. Okay, vámonos. No haría eso si fueras, si fuera tú. Un boomerang. Un mono. Hey. Bueno, ni modo. Oh, madre mía. ¿Qué fue? ¿Es una pelea de monos? Vaya, no podemos seguir por acá. Debemos volver. No sé por qué, pero parece que
nos quiere mostrar el camino. ¿Por qué no vamos con ella? Está bien. Pues, ¿qué más? No tenemos nada más que hacer. Así que, ¿dónde vas? Vámonos. Está bien oscuro. Más o menos. ¡Corre! Por fin fuera. Tenía ese trasero atascado y no podía salir. Gracias por ayuda. Mira, porque estaba buscando unas cosas. Tú estás también acá con encargos. ¿Te importa que vayamos juntos? Si necesitas salir de este sitio, puedes teletransportarte fuera de aquí cuando quieras. Y luego de volverte al punto exacto en el que estabas, soy más útil de lo que parezco, ¿verdad? ¿No piensas que seré una carga para ti, eh? La pasaremos muy bien. ¿Has encontrado al Ukayaya? No se sabe cómo, pero puede sacarte de las mazmorras o devolverte a ellas. Si la asignas a Y, X o R y la llamas, puede ser de ayuda. Ok. Este es real. ¿O no? Oh. Sí sabes que no tengo llave, ¿verdad? No vamos a poder pasar por ahí. Okay. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está la llave. Vámonos. Otro chango. Ah, ya voy. Uh-oh. Bueno. Okay. Oops. Ahí está.
Uh-oh. Hay que ver qué hay en este cofre. 10 rupias. Genial. Ah, pensé que había algo allá, pero no. Sí. Ah, me encanta hacer eso. Oh. Ah, no lo voy a lograr. ¡Ay, no! Lo iba a lograr, pero no pude. Vámonos. Ahí está. Muere. Sí. Dudo que pueda alcanzar eso. Ahí está. No, que no. Oh. Sí, genial. Vámonos. Ah. No, 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 no.
Vítelo. Sí, pero me... Oh, me dio a mí. Qué bien. Wow, ¿dónde estamos? No puede ser. No. No. No, no. El maldito audio se quitó. Es en serio. Oh, por Dios. Espera. Ah, no otra vez. A estar así por un tiempo. Es la segunda vez que me ha pasado. No sé por qué. Eso claramente se vio natural. Muy bien, muy bien. No creo que voy a poder ir por ahí. Ahí está la llave, ¿eh? Oh, ¿es en serio? ¿Qué? ¿Pero si la atiné? Thank you.
atínale. ¿Qué? Oh. Yo creo que puedo hacer esto hasta que gane el boomerang. Sí. No puedo hacer nada. Y fa.